Es bueno que tú vayas y veas y frises como lo tengo yo, con más de 60 libres carne podría. Y hay que pagarle mes por mes con todos los apagones que ellos mandan. ¿Y el llamado que tú le haces a la ¿no? Que va, que si no toman en cuenta eso, no vamos a robar la luz todo el mundo. La poca que sea, va a seguir robar. Porque no vamos a seguir pagando luz, estando dañándoseme la carne. ¿Cuál es su nombre? Román Villa para servirle. Bueno, a la L nuestra que se ponga en pila con nosotros porque estamos feos aquí en el sector de la piedra. Hemos acudido todito a resolver los problemas de la luz allá arriba, hemos llamado, hemos hecho todas las reuniones, todo, y nada no aporta soluciones. Que no se está pagando, que casi todo el mundo está pagando la luz. Le dijimos que vamos a hacer reuniones entre toditos, la Junta de Vecinos aquí, para que nos reunimos y salimos casa por casa a cobrar la luz, si ellos quieren. Pero que no nos castiguen como están castigando hoy en día. ¿Cuál es su nombre? Mariano Tejada. Muchas gracias. Yo le quiero decir a la CDE que si no hacen algo, le vamos a hacer juega aquí con la luz. Pues no aguantamos más. Estamos quebrados los negocios con respecto. Con la luz no aguantamos. Daniel Monteguila. Y era que nos prendan la bombilla de la calle para nosotros poder ver al delincuente cuando pasa. ¿Su nombre? José Padilla. Se cuenta cómo está, mire, aquí no hay luz. La calle entera, vea, nomás una bombilla allá adelante, esa que está ahí, no hay más bombillas salir a la calle. Y de aquí a llegar allá al Badén tampoco hay más bombillas, está apagada completamente.